Te paso a explicar. Cerramos con la 33.5, que pareciera que es el argumento, ¿no? Pero quiero cerrar con un, si me permitís, con un pequeño escenario. Te tomaste el programa, valía la pena, queríamos hablar de esto. Se habla de la 33.5, que dentro de las obligaciones que tiene el comité, es el responsable de registrar el score de la mejor pelota para cada hoyo, y en ese proceso de registrar, aplicar los hándicaps que tiene cada jugador en la tarjeta del score. En un americano, por ejemplo. En un americano. La diferencia de conceptual de esto es que el comité no tenía que estar revisando las tarjetas, porque había que sumar... Un solo hándicap por bando. Había que sumar los scores de cada uno de los jugadores... Y bajar un solo hándicap. Y después restarle el hándicap del bando, y con eso se obtiene el resultado neto, el score neto con el cual se compite y se clasifica. El comité no tenía que hacer esa revisión de la situación, porque no había necesidad de que estuviera controlando. Lo que se argumenta es que si el comité hubiera revisado eso, se hubiera dado cuenta de que se había anotado una sola columna. Pero si el comité se hubiera dado cuenta que estaban todos anotando una sola columna... Termina igual esto. Era, exactamente, porque era después de haber entregado la tarjeta y firmada. Dani, la pregunta del millón para terminar, porque yo sé que algún jugador te lo va a preguntar fuera de micrófono. ¿No había ninguna posibilidad de dejar pasar esto? Ninguna posibilidad de dejar pasar esto. Y no hay nunca en las reglas de golf posibilidad de dejar pasar. Que eso quede claro. Porque estaríamos actuando de una forma muy injusta con todos aquellos que sí cumplen con las reglas. Te voy a dar un ejemplo y después voy a dejar el escenario que lo pensé. ¿Con esto cerramos? No, con el ejemplo no, con el escenario. Sí, con el escenario. Hace 2 años me llega una consulta de La Pampa. Un torneo, fútbol, no sé si eran 27 o 28 parejas. Pongámosle que eran 28. 27 anotaron mal. El ganador fue uno solo, el que anotó bien. Y seguía con match, ¿eh? Uno solo. Es así. ¿Y habían cometido este mismo error? Sí. Y esto es más grave porque... ¿Por qué habían cometido ese error? Porque un starter, en forma inconsulta, nadie le dio la instrucción al starter... dijo cómo se tenía que anotar. Y todos anotaron mal. ¿Acá no pasó eso? No, eso lo chequeamos también. Sí. ¿Acá nadie dio mala información? Alguna mala información se dio, pero es como... Sigue siendo responsabilidad del jugador. Sigue siendo responsabilidad del jugador. ¿Por qué? Porque la regla dice que el jugador, ante cualquier consulta, que la regla 6D, creo. No importa, sí. Ante cualquier duda, debe consultar al comité o a un miembro del comité. ¿Sí? Pero que no. Si vos te hubieras equivocado, ahí sí se salva. Ahí se salva. O Ramón, o Alejandro Cantarelli, Diego Rey, cualquier miembro del comité se hubiera equivocado, él podría haberse salvado. Y si me preguntan a mí, que no estoy en el comité, y me dijo Rubio que lo hiciera así, no lo salva. No, no lo salva. Ni que se lo diga un personal de administración, ni que se lo diga el guardia de seguridad. Ni el starter. Ni el starter. Solamente cualquier duda debe ser consultada con un miembro del comité. ¿Cuál es el camino? Es decir, cuando vos tenés una duda, vas con tu tarjeta a... Antes de entregarla. Antes de entregarla, es decir... Tengo esta duda. Tengo esta duda, quiero que alguien del comité me la aclare. Si vos te conformás con que yo del otro lado te he mostrado, te diga, no, está bien, es un problema tuyo. No es un problema del comité. Vos confías... Eso causó un poquito de dolor también. Yo entiendo que está bien, pero las reglas son las reglas. Si yo hubiera, o el comité hubiera tomado esa situación como atenuante, hubiera estado en contra de los otros jugadores que actuaron correctamente. Entonces ahora sí, para cerrar... Cerrame con lo que quieras. Me permito plantearte un escenario. ¿Qué hubiera pasado en un escenario distinto? Donde el comité... hubiera sacado o había hecho la vista gorda, llámale como quieras, a esta situación y hubiera permitido que todos sus jugadores continuaran jugando. Seguramente aquellos que cumplieron la regla van a decir, señores, ¿qué están haciendo? Está mal, cumplan el reglamento. Y muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras diciendo que el comité
se equivocó, que quebrantó las reglas y que actuó mal y que desprolijo, irresponsablemente y hasta de mentiroso nos han tratado. Si ese jugador, esa pareja, hubiera terminado novena en la etapa clasificatoria y el octavo, que le quita el lugar de clasificación, hubiera estado en infracción, no hubiera dicho, son unos irresponsables. No suena justo. ¿Por qué no le aplican el reglamento? Seguramente los que hoy protestan esto, si la situación hubiera sido inversa, si ellos no hubieran clasificado porque hubiéramos autorizado a un jugador, a un bando, a hacer pasar esto, nos hubieran dicho, y con razón, que somos unos desprolijos, unos irresponsables. Pero en este caso, el comité actuó de acuerdo a las reglas y son las mismas reglas las que avalan la decisión del comité. ¿Se calmarán los ánimos para el fin de semana? ¿Cómo? ¿Se calmarán los ánimos con esta aplicación? Sí, pero sí, lo que tenemos que es ¿cómo es? Desmitificar. Sacarle drama. Sacarle drama, esa es la palabra. Desmatizar, ¿cómo se dice? Desmatizar. Al tema de la descalificación. Son torneos que te da bronca, que no puedas terminarlo. Que te mojaste, que fuiste al Divino Cuete el día domingo para que te digan, señor, está descalificado. Pero no podemos discutirnos, tomarnos situaciones como personales. Hasta, te diría, mal... Ahí llama el club, mirá, ahí llama el club, sí. En realidad, no hay que tomárselo tan a la tremenda, hay que leer un poquito más de reglas, no leer una sola regla, y cuando hay dudas... Hay que ir a las charlas. ¿Eh? Hay que ir a las charlas. Ir a las charlas. Agregá este temita a las charlas, ¿eh? Agregate, te invitan a la charla. No, el tema, yo creo que la gente no está un poco desmotivada con el tema de las charlas. No, bueno, pero esto es un antecedente. Una tarjeta, porque esto no es una pelota movida, una tarjeta mal hecha es no haber sabido que tienen que estar las dos líneas los jugadores. Cuando, suponete que varios jugadores se hubieran olvidado de firmar la tarjeta. Al fin de semana siguiente, el otro día nosotros mandamos un memo, un recordatorio de que se debe firmar. Ese es un error. No, te estoy diciendo una forma simple, un ejemplo muy simple, tonto, pero ¿cómo se procedería? ¿Por qué el club manda esas notas? Pero, y en pareja no se van a olvidar de firmar. No, pero te estoy dando un ejemplo. Los jugadores, me da la sensación de que a veces, ignorando algunas reglas, tienen un poquito menos de cargo de conciencia o de sentirse, si cometen un error, igual, no lo sabía. Las reglas... Yo insisto, Dani, y vamos cerrando, creo que los jugadores no pusieron hincapié en que estaba mal aplicada la regla. No, pero están utilizando malamente otras reglas para justificar lo injustificable. Creo que quedó claro. Gracias, Dani. No, gracias a vos y a tu programa, porque realmente esta situación nos puso en una situación... Y es incómodo para todos. Es una situación incómoda para el comité, es una situación incómoda para el jugador, y bueno, y para todos los otros que están inmersos en esta discusión. No, está bien, pero yo para cerrar, y quiero aprovechar el espacio, por más que sea nuestro, ¿no?, de agradecerte, porque generalmente esto no se hablaba mucho y quedaba todo a nivel de lo charlamos en el hoyo 5, en el 9. A mí me parece, independientemente que vos tengas un espacio casi permanente con nosotros, haber salido a las 48 horas a dar esta explicación, que en definitiva es la misma que venís dando el domingo, porque es lo que corresponde, pero también habla bien esto, no solamente en tu caso, sino en el comité, porque acá estás, no representás al comité, pero formas parte del comité. Y creo que es muy importante. Es que... Yo lo he dicho varias veces y por ahí suena pesado. Cuando hicimos el curso de árbitro, nos dieron una definición de árbitro. Es una persona que alguna vez se equivocó y alguna vez se va a equivocar. Entonces, yo soy consciente de que puedo cometer errores. Y de hecho, he cometido errores, hasta en el abierto he cometido un error que lo estoy pagando por dentro, porque todos los árbitros que trataron de ayudarme me dijeron, Daniel, yo también me equivoqué, y son los señores, y todos cometemos errores, pero tiene que ser entendible por parte de los jugadores que este libro, que es tan grueso, en algún momento podemos cometer errores, entonces tenemos que disculparnos, pero cuando tenemos la razón, como en este caso,
No podemos aceptar que nos digan irresponsables, desprolijos. ¿Estamos? Y menos mal aplicado. ¿Eh? Y menos mal aplicado. Y menos que quebrantamos, el propio comité quebranta las reglas. Porque si lo hubiera equivocado, si nos hubiéramos equivocado, hasta tienen hasta el comité puede decir, señores, bueno, nos equivocamos con mucha gente, el torneo se declara inválido y se juega de vuelta. Pero como no hay fisura, estamos avalados por la misma regla, todo sigue como antes. Pero no hay que considerar que esto es una vergüenza ni nada por el estilo. Gracias, Daniel. Gracias a vos, Jorge, por permitirme explayarme sobre este tema. Correspondía. Gracias. Pausa comercial y enseguida volvemos.